Los sueños e ilusiones de una madre de 31 años de edad se vieron truncados, y no solo eso, también su vida. Luego de acudir el 30 de enero del 2022 para dar a luz en la clínica 31 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Mexicali, Baja California, donde falleció tras ser sometida a una cesárea. Pero esto no es todo. Al momento de investigar más a fondo y hacer la autopsia, los médicos forenses observaron que dentro de su cuerpo no había ni un tan solo órgano, ni siquiera su cerebro se encontraba en su cuerpo. ¿Qué fue lo que sucedió realmente con este caso? Keren Vallejo Castro era el nombre de la mujer de 31 años quien acudió a la unidad 31 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Mexicali para dar a luz a su segundo hijo. Sin embargo, tras la cesárea, la mujer presentó complicaciones, los cuales perjudicaron su salud. De acuerdo con la declaración de los familiares, Keren era una mujer completamente sana y al ingresar al hospital se encontraba en perfectas condiciones. Se supone que durante la cesárea todo marchaba bien. Luego de esperar alrededor de una hora, un médico llamó y le dijo a su esposo que todo se encontraba bien, que la bebé se encontraba en perfectas condiciones al igual que su esposa. Sin embargo, media hora más tarde el médico volvió a llamar y le dijo que se regresara de inmediato, que era algo urgente debido a que se había puesto crítica la situación de Keren Vallejo. Al momento que el esposo llegó al Instituto Mexicano del Seguro Social, los demás familiares señalaron que una anestesióloga les informó que Keren presentó vómitos y tos, además de una parálisis en una parte del cuerpo, por lo que fue trasladada a la Clínica 30, donde más tarde murió. Salió la anestesióloga de inmediato y dijo para limpiarse ella de la situación que no fue por la anestesia que le había suministrado. Sí se le subió la anestesia y se le puso un poquito de más, pero Keren se asustó mucho y se le bajó la presión. La anestesióloga también mencionó que quizás Keren estaba con COVID y eso pudo haber causado su muerte. Tras el fallecimiento, el Seguro Social le practicó una autopsia que determinó como causa de muerte una hemorragia. Sin embargo, los familiares señalaron que no se les dio una explicación certera y acudieron a interponer una denuncia por negligencia y por falta de comunicación e información. Según el relato de Michael Cortés, el CEMEFO recibió un cuerpo de otra mujer que no era Keren. El Seguro Social les entregó a una mujer que el médico forense no reconoció. Era una mujer morena que además no tenía señas de autopsia, agregó el servicio médico forense. Luego de varias horas, llevaron el cuerpo de Keren al CEMEFO, ya que según se había extraviado. Cuando el cuerpo de Keren llegó al CEMEFO, no se pudo determinar la causa del fallecimiento, ya que su cuerpo no tenía órganos y presentaba múltiples incisiones previas en diversas partes. Una vez que se realiza el examen externo, se hace el examen interno. Se revisa primero el cráneo, el cual se encuentra con una incisión previa. Está vacío, sin cerebro, sin órgano, y se procede después al tórax y al abdomen. También se encuentran vacíos, sin órganos. Es por eso lo de la causa de fallecimiento queda de forma indeterminada. En el examen externo se apreciaron que es un cuerpo manipulado previamente con incisiones quirúrgicas previas. Esto nos llevó a la causa determinante del fallecimiento, que quedó como indeterminada. El médico forense establece que es un cuerpo manipulado con una incisión que llegó cerrada y ellos abrieron. Y es ahí donde encontraron la ausencia de los órganos, expuso César González Vaca, titular del Servicio Médico Forense de Baja California. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Existen dos teorías. La primera es que sacaron los órganos para que no existiera manera de determinar la muerte de la paciente, ya que ellos dijeron que por hemorragia, pero realmente no es algo certero, pero es la información que se maneja.
La segunda y la más popular en México es la del tráfico de órganos, porque para comenzar, el hospital no puede manipular el cuerpo ni hacer, por decir, una autopsia sin la autorización de un familiar. Este caso está rodeado de muchas inconsistencias y desinformación por parte de los familiares, quienes solamente quieren saber qué fue lo que realmente sucedió con Keren, ya que ni siquiera dejaron verla después del parto, supuestamente por medidas de seguridad debido al COVID. La directora y subdirectora de la Clínica 31 del Instituto Mexicano del Seguro Social, por alguna extraña razón, presentaron su renuncia en medio de la investigación que se sigue para esclarecer la muerte de Keren Vallejo Castro. ¿Y tú qué opinas de este caso? Para mí hay algo más turbio que una simple negligencia médica, pero lo dejo a tu criterio. Si te gustó este video, dale like y comparte. No olvides suscribirte a mi canal y activar campanita de notificaciones para que YouTube te informe cuando suba un nuevo video. No olvides que ahora ya puedes seguirme en mis otras redes sociales tales como Instagram y TikTok. Me estarías ayudando muchísimo para que esta pequeña comunidad crezca. Gracias por todo tu apoyo y nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chao!